pidió la presión de Otero, cometió falta, la sacó muy rápido el Sevilla. Ahí está jugando Tomás, combina con Moisés, buena la pared con Tomás, Tomás que va a ganar la línea de fondo, la pone en el segundo palo. Ha habido un penalti clarísimo que acaba de señalar Ramírez Domínguez. Moisés fue literalmente empujado antes de que rematara Placer esa pelota y el Sevilla va a disfrutar de una clarísima ocasión, puesto que, como le hemos dicho, Ramírez Domínguez no ha dudado ni un segundo en señalar el penalti y amonestar al futbolista que lo ha hecho, que no es otro que Santi. ¿Qué punto ha estado de entrar en la portería Moisés? Más que el balón, ¿eh? Sí, un penalti, la verdad es que clarísimo, y nadie, absolutamente nadie del banquillo del Atlético de Madrid ni siquiera se ha levantado a protestar. A los 13 minutos de partido el Sevilla va a disfrutar de una pintiparada ocasión de abrir el marcador de esta segunda edición del Trofeo Estadio Olímpico de Sevilla. Moisés, ¡gol! Gol de Moisés, acaba de inaugurar el marcador el Sevilla Fútbol Club, y ven que se alegra su entrenador Joaquín Caparrós, y naturalmente los jugadores del Sevilla que se abrazan. No está contento Germán Burgos, naturalmente. Sevilla 1, Atlético de Madrid 0, toma ventaja el equipo andaluz. Como es habitual, antes del penalti Germán Burgos se ha ido a Moisés, le ha dicho algo, y inmediatamente después de marcar, tanto Moisés como Germán Burgos se han dado una palmada después del tanto conseguido por el delantero centro del Sevilla. Un portero que suele hacer eso para intentar poner nervioso al lanzador, pero como han podido ver, Javi Moreno consigue anotar para el Atlético de Madrid. Estas tandas lo único que pretenden establecer es que en el caso de triple empate resultados haya un campeón en el torneo. Moisés, Tomás y Sánchez, por ese orden, los que van a lanzar en el Sevilla, ¿eh? Lanza Javi Moreno, bajo los palos, Caballero, gol. Javi Moreno anotó, y Moisés, que ya ha conseguido un penalti que le ha servido además al Sevilla para tener 3 puntos, se dirige hacia la zona donde se encuentra el colegiado y donde está naturalmente el punto separado 11 metros de la portería que ahora defiende el Mono Burgos. Ya está el Real Madrid, por cierto, en el terreno de juego, de ahí que oigan ustedes esos aplausos por parte del respetable, un Real Madrid que en el día de hoy estrena indumentaria morada, completamente. Moisés al lanzamiento. Toma buena carrera el delantero centro del Sevilla, Moisés, lo lanzó a Lopanenka, pero falló. Se va Mono Burgos para él ahora a bromear, porque la verdad es que le engañó en la ejecución, pero no en la realización, no anduvo tan fino como en el partido, Moisés. Precioso si hubiera entrado, ¿eh? Sí, ese penalti es muy bonito, pero tiene ese riesgo, ¿no? Que es complicado. Bueno, pues Demetrio Albertini es el elegido para el lanzamiento del segundo penalti del Atlético de Madrid. Y tienen a los jugadores del Real Madrid realizando ejercicios de calentamiento con esa indumentaria violeta, morada. Mientras tanto, Demetrio, que toma una carrera de un metro nada más para marcar el segundo penalti del Atlético de Madrid. Albertini. ...2-0 por lo tanto en esta tanda de penaltis para el Atlético de Madrid, lo cual no quiere decir que la ventaja sea para los colchoneros, la ventaja mucho mayor la tiene el Sevilla, que ha vencido durante el desarrollo del partido por 1-0... Gol precisamente de penalti del hombre que ha fallado en la tanda. Era mucho más importante anotar en el partido que en la tanda. Va a pegarle la pelota a Tomás. Tomás también anota. 2-1 por lo tanto en las tandas de penalti para el Atlético de Madrid en este caso. Sí, porque la tanda valdría si el Sevilla, si el Atlético de Madrid gana 1-0 al Real Madrid y el Real Madrid le gana 1-0 al Sevilla. Entonces habría que ver eso, la tanda, para clarificar quién es primero, segundo, tercero. Pero en condiciones normales, pues el Sevilla, por ejemplo, no sabemos cómo va a quedar el siguiente partido. 1-0 o diferencia de un gol, porque aquí goles no valen doble en ningún caso. No, pero ya diferencia de goles, entonces valdría más quién más goles ha marcado. Quién más goles marca, efectivamente. Sí. Pues Fernando Correa es el elegido para el tercer lanzamiento del Atlético. Marca Correa, no es necesario. O sí, es necesario en este caso. Sí, que sí, se tienen que lanzar los tres por si acaso. Claro, o sea, por si acaso hay también empate. Exactamente, y después
empate a goles, habría que ver empates en los penaltis y si también hubiese empate a penaltis, el número de penaltis. Es decir, que se va a lanzar, aunque la trascendencia sea nula, porque la tanda la ha ganado el Atlético de Madrid, pero el partido, que es realmente lo importante, lo ha ganado el Sevilla. Bueno, pues Winnie Sandwich es el futbolista del Sevilla que se enfrenta a Germán Burgos. Se da la vuelta, allá va Sandwich, gol. También marca el Sevilla en la tanda 3-2, pero lo realmente importante, como Santi advertía Ángel Gámez, era el partido que ganó el Sevilla por 1-0, sí. Estamos con Joaquín Caparrós, el técnico del Sevilla. Buena imagen del equipo en este primer partido ante el Atlético. Sí, en la línea de normalmente de este equipo, ¿no? Lo que pasa es que, por desgracia, donde no hemos sido nosotros ha sido donde realmente nos estábamos jugando los puntos, ¿no? Y